Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Leviat, estamos aquí en Ender Lilies, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio. Comenzamos esta aventura, comenzamos este mágico viaje en el cual llevamos a una doncella blanca que tiene que ver este mundo corrupto y descorromperlo. No sé bien dónde hay que ir. Bueno, en el anterior episodio matamos a una doncella y al primer boss de verdad, que era la bruja Irene, que ahora nos ha dado sus poderes. Mira, no todos los... Mira, oh, ahí funciona. Entonces me diría poner este combo puede estar bien. ¿Para disparar? Para Bruja Irene tiene 81 disparos. Podemos esquivar también. Un poquito más o menos. No creas que hace poco daño, ¿eh? Oh, ahí está esto. Vale, no es todo lo que hay, ¿eh? Todavía hay secretos. Voy a curar. Voy a hacer esto. Vale. Qué larga es esta cascada. ¿Hay algo ahí? Ahí parece que hay algo. ¿Cómo se va por todo este camino? A ver. Vale, vamos a ir ahora cuando pueda a un... ¡Ay! ¡Cachisquita, hombre! ¡Pesada! Que no vales para nada ni como alma, ni como mierda. ¿Dónde estaba él? Estoy pensando. ¡Ay, no! Todo esto es esto. Esto está hecho. Bueno, pues nada, que me maten, da igual. Todavía pone que quedan cosas por explorar, pero bueno, ahora mismo no... Vámonos, creo yo... Por ver un poco. O sea, círculo mágico. Cuarto de la bruja. Esto podríamos ir hacia la derecha y ver qué hay. O si no, podríamos subir aquí, ir por arriba. Yo entiendo que es una opción. O volver hacia atrás. Mal rollo, ¿eh? Caballo este. Aquí hay algo que yo vea. No. A lo mejor esto es para volver. Es para ir por otro lado. Entonces esto no. No hay nada. Y por allí no me acuerdo. Por allí había una puerta cerrada. Entonces aquello no. Aquello no. Vale, pues vamos a la encrucijada y vamos hacia arriba. Que es donde yo creo que originalmente tendría que haber ido. Ve por aquí abajo, que estaba la bruja, por aquí delante. Nivel 11, sigo sin saber lo que es, Mi daño básico todavía no sube. Porque no puedo mejorarme el ataque básico. Me falta un alma portentosa o algo así, yo que sé. No me des un cuervo porque no me lo voy a poner, ¿Ves? Esto parece lo que sería el nivel normal. Sí, aquí no hay nada por explorar. Parece que esto solía ser una aldea. Burgo de los no muertos incoming. Vamos a spamear a la bruja un poco, Que no hace poco daño. Es que eso es lo bruto, que no hace poco daño, que hace bastante. Ay, no me puedo subir aquí. Ay, qué mierda. De hecho, estoy pensando que un combo perfecto sería... Independientemente de lo de magia y mierdas así, un combo perfecto sería la bruja y el... Y la guillotina, O sea, el círculo... Ya sabéis lo que digo. Me va a morir. Estoy siendo súper descuidado. Ah, no he llegado. Ahora me hará falta algo para planear o algo del palo.
Yupi. No hay nada aquí. Me encanta esta. Me encanta la canción con la vocecilla de fondo. ¡Ah! Cuidado. Ahí, abusando un poquito. Solo un poquito. Dios, como odio los arqueros, ¿eh? No va a haber un banco pronto, me voy a morir. Vamos a hacer el wombo combo, ¿eh? Vamos a quitar, vamos a cambiar esto por esto y esto por esto. Y así tenemos el buen set, este. Que es disparar, atacar y la I si se nos acumulan. Y este para bosses, no, pues no sé. ¡Oye! Y pues que para bichos del aire vienen perfecto. Quita, no me interesa. Arqueros primero. Ahí me ha dado. ¡Ah, lobo! Ay, mira, no son rápidos los lobos, tú. Eso es como el. Esos son como el. Ahí sí, aquí no hay nada. Aquí no habrá nada más que el. Lo que había, ¿no? El colgante ese. Qué bonita la música, de verdad. Mucho. Quita lo mismo que un meco, de la espada esto. Ay. Y para esto sí que viene bien abusar de esto. Catorce. No sé, de verdad, no. Si hay algún. Más adelante me dirán algún tipo de utilidad que tiene el nivel. Pero de momento es como. Bueno. A lo mejor mejora el nivel del personaje tal cual y ya está. O sea, mejora un poco la vida y el daño y todo esto. Es que no te lo deja nada claro. Ir por aquí.
Vale. Ah, llego ahí. No llego a muchos sitios. Oh, oh. Spamear un poquito mola. Oh, ahí sí que voy a llegar. Ay. Ah, no, pues entonces no ve. No, no llego, no llego. No, está lejísimos. ¿Pues el tejado para qué? No hay nada por arriba, ¿no? Aquí hay un secreto. Dios, qué mal. Ah, Hay que hacer como wombos, ¿eh? ¡Oh, qué grandes! Vamos para ti. Entiendo el rollo del nivel. Ah, me hace falta cosa. Quita tampoco tanto el veneno, ¿eh? Vale, hasta que no puedo entrar ahí. Pues seguimos. ¡Buah! Otro de estos. Señores, ¿eh? El con señor me refería a la plataforma, pero bueno, ya veo que no. Ojo, menos mal que, vine aquí a la bruja, ¿eh? ¡No! Madre mía, cómo me ha quitado tanto. Eso es la mierda del principio. No tenemos el, bicho este que se dispara. No es un niño de la aldea. Cinca es más vida. Vale, ahora podré llegar a esto, creo. Caja musical rota, luce directamente, lo han recibido. Bien. No está mal. Madre mía, el perro. Probablemente la siguiente habilidad que me den sea la de romper el suelo así. ¿Cómo de largo? Es que no lo he mirado. ¿Cómo de largo es este juego? 20 euros. O sea, no está, no sé, que tampoco es, tiene que ser una cosa larguísima. Ahí hay una cabaña. Vamos a descansar. Nota sobre el camino justo. Fue después de que aparecieran los impuros de Finisterra cuando la fe del camino justo y otros numerosos credos perdieron acólitos a una velocidad vertiginosa. La gente había depositado sus esperanzas en la doncella blanca, expandiendo así la llama de la fe de la doncella blanca. ¿Te puedo decir que no? A ver. Esto, claro, solo tengo tres ranuras. Esto cuesta dos. ¿Y esto?
2. Madre mía. Prefiero aumentar los usos, la verdad. Hay un camino ahí al fondo. ¿Y si vamos por él? ¿Camino de arriba o camino a la derecha? Va, va, venga, va. Tú lo dices, caballero. O sea, el nivel... Vale, un momento. Capítulo 3. Tiempo de jugado 1.40. Nivel 16 de 100. Puntos de vida 116. A lo mejor sí que afecta. Oraciones sanadoras 2 de 3. Y pureza 6 de 3 de 3. Ataque 73. Potencia de acción. Es que no sé si... No sé si sube. ¡Ay, no! Ay, que estaba vivo. Ya estás tú, mío. Ay, la flecha. Espera que me muero. Oye. Ay, no me quedan curaciones. Pues qué mal. De momento el único ataque sin uso ni sus ilimitados es el básico. No sé si habrá más más adelante, no creo, a lo mejor no. ¿Esto es un sitio? Sí. Dios, pero es un cuervo de mierda. Tampoco. ¿Qué haces? No te ves. Ah. Ah. No. Vas a ser un bicho de mierda que no va a valer para nada. ¡Ay! ¡Hay que volver! Todo esto para eso, nada más, ¿no? No hay, no hay más. Sí, ya está. Todo eso para el cuervo. Pues si no tienes ataque a distancia. Voy a pasar rápido, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy, fuck! ¡Ah! Pues no, esto no me deja. No, vale, no hay nada ahí. A pesar de que todo salga en azul, como que no lo he explorado, como que faltan cosas por explorar, no, no hay nada. No me interesa. Perdón, perdón, permiso. ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, ahí está el. Ahí está lo que me interesa. Pero no sé cómo llegar ahí. Al cuerpo este. ¿Quieres magias? Toma magias. Volver a mi tierra natal, a ver a mi mujer y a mi hija, aunque sea una última vez. No me voy a poner el cuervo, ¿eh?
Invocas al arma mercader del oeste y comienza a servir tal vez enemigos, va de usadas y ataca con técnicas de larga distancia. Como que se queda al fondo, ¿no? O sea, a lo mejor este no, no tienes que activar tú. Este se queda... Todavía está sin explorar el sitio este. Ah, no, ya está. Ah, pero yo puedo ya meterme aquí, ¿no? ¡Ay, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo! Vaya, hombre. Pensé que sí. Ah, mercader del oeste. Mucho bicho, ¿eh? Uf, yo qué sé. Voy a quitar el ataque básico, ¿no? Sí. No, pero me lo voy a quitar. Ah, yo qué sé. Empieza con nivel 2. Usos. Eso es que va a ser una mierda. Ah, son segundos. Hombre, pues no está mal tenerle ahí. Ah, pero tengo que tenerlo activado. Tengo que tenerlo en mi slot. Vaya, asco. A eso yo habría que abrirlo de alguna manera. Lo puedo tener ahí. Ir tirando. Parece que es una mierda, o sea, esto no, no quita nada. Con muchas cosas lo tienes que combinar para que esto valga de algo. Las pasivas nunca molan. Me lo voy a dejar hasta que se acabe. ¡Ay, ay, ay! El fuego. Carmen, tamuleto, ya está. ¿Se puede ir por aquí a la de izquierda? No, habrá, no hay nada, ¿no? ¿Se rompe? No, no hay nada. Ahí. A tu casa. Vale. Solo me queda la caja, el cofre, pero no sé alcanzarlo. A ver si subiéndome a algún lado. Puedo ser bastante destructivo, ¿eh? No está nada rota la bruja, ¿eh? Si salto desde aquí es que no voy a llegar. Me faltará como un tercer salto o algo así. Muy probablemente. Es que no llego, ¿eh? De aquí tampoco. No. Alguna habilidad me ha dado un tercer salto. Pero bueno, ya está. Continuamos a la derecha.
todo esto para el mercader. Que bueno, que tampoco... Pichipicha. Me encanta la música de esta zona, lo he dicho ya como 5 o 12 veces. Es que está muy chula. Al final el pelo no se corrompe más, ¿no? Está siempre en el mismo, del mismo tono. Me gusta el saltito. Es el mejor. ¿Puedes mejorar? Puedes mejorar, pero ¿cuál mejoramos? Prefiero guardar, ¿eh? Porque... mejorar por mejorar. También hay algún... De vez en cuando me dan, no sé por qué, almas de estas. No todos los monstruos, de vez en cuando me dan. ¡Ay, Dios! Ay, claro que con la caída se hacen daño. Más caminos. Puta. Estabas escondido. Eso. Qué raro, qué no sé, me parece una decisión rara que la vida la hayan querido dar así, como con objetos súper pequeñitos. Pero bueno. O sea, es lo típico, la vida generalmente es un objeto grande, algo grande. Que vas pillando pues tres trozos de lo que sea o algo así. Pero aquí es solo, es cada pequeñito trozo de algo que te lleves. Madre del amor hermoso, cuánta gente. A ver, por favor. ¡Qué asco los cuervos, eh! ¡Oye! Los ataques a distancia son mi mayor enemigo. Probablemente aquí me den lo de romper, ¿eh? Tampoco sé cómo mejorar el número de cargas, si es que se puede, o el... Ay, Dios, qué asco. Hay que subir. Sí que sube el daño, ¿eh? Solamente por... Hay que estar envenenado ahora. No hemos sido cobardes, hemos sido eficientes. Ah. El mejor ataque especial es ese, ¿eh? Al principio me he mostrado un poco reticente, pero... ¿Hay algo aquí? ¡Ay, Dios, qué pesados!
Cernícalo. Cuidado que estos son los que... ¡Ah! No tienen tanta vida estos. Los de fuego tienen mucha más. A ver cuánto me rellena. Casi todo. Ay, no puedo llegar. Me falta también un triple salto o algo así. ¿Ves esto? ¡Qué asco! Ven, por favor. Mejor me darán un triple salto más adelante. Hay dos caminos. No puedo ir por este. Mira, perfecto. No, ni me acordaba que no tenía. ¡Ay! Casi llego. Magnífico. ¡Ay! No está rota, mi amiga, la sirvienta, la maid. ¡Ay! Cuidado. ¿Llego? Así. ¡Oh! Aquí no puedo subir, ¿no? Oh, ¿cómo llego ahí? A ver. Vistazo. Hay un caballero. Sin cabeza. Bueno. ¿Cómo entro ahí? Ah, así. Ah, me va a llevar un caballero sin cabeza. ¿Va a ser un escudo? Caballero decapitado. Toma para ti. Voy a gastar esto. Esto será un escudo, probablemente. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Dios, chaval! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Muere. Uf, vale, vale, vale. Ya me puedo morir tranquilo. O sea, no, pero vale. Hubiera preferido perder mi conciencia y enloquecer. Me voy a ofrecer una mejora para el caballero que tengo. Caballero decapitado, veo que te protege de los ataques durante unos instantes en su escudo. Puede contraatacar si usas el poder junto a ese de recibir un golpe. Este caballero aspiraba. Un parry. Este caballero aspiraba a ser como Gerard. Se hizo impuro y uno de los caballeros inmortales. Bien provocado caos en las batallas. Acusado de atacar a sus compañeros, fue decapitado. No lo voy a usar. Por un sencillo motivo, y es que yo no hago parry en estos juegos. Pero está interesante que todas las opciones que te da. Dime que aquí hay un banco. Sí. Solicitud de la villa 1. Petición. Gran bestia del bosque. Solicitamos combatientes audaces para esta misión. En el bosque aledaño a la villa escarpada existen testimonios acerca de una gran bestia cuyo poder ha doblegado las tropas del rey. A cambio de alcanzar el monstruo se ofrece una jugosa recompensa. Defendemos nuestro país. Eymur, caballero el fuerte. No me digas más. Voy a tener que pegarme contra la bestia yo. Carta de la Acólita. Hay dos enclaves vitales para la fe de la doncella blanca, el campo de entrenamiento subterráneo y el vasto templo blanco. Las candidatas a guardiana entrenan muchos años y con el fin de obtener la fuerza mental y física necesaria para proteger a la doncella blanca, elegidas entre las acólitas se dice que son las mejores en concreto. Las 10 primeras pueden escoltar directamente a la doncella blanca. Me voy a pegar contra una acólita. Bueno. Mola, pero no. O sea... El pájaro me parece una basura. Entonces me ha quitado el pájaro. Me voy a poner el parry. Pero el parry no lo voy a usar. Entonces. Reliquias no tengo nada más. Puedo mejorar. Pero. No sé yo, ¿eh? Mi almas antiguas. Una. Furias antiguas. 30. Y tengo 8. Sensibilidad puras. Dando 9.
El veneno lo uso bastante, Daño aumentado. Venga, como son solo 10, pero no vamos a meterle el de 30, de momento, al menos. Pues no hay putos caminos. Podría haber ido por arriba, Tendría que hacer... Es que tampoco sé cómo de grande es el mapa del juego, a ver. ¿Me puedo ir infinito? No creo que sea todo esto. No, en absoluto. No sé cómo de grande sea el mapa. Hay tan poco gameplay de momento todavía. A ver, ¿puedo ir por aquí? A ver, lo primero. Lo primero es lo primero. Probablemente esto sea un super secreto. Porque yo creo que no tendría que tener esta habilidad aquí. Creo que primero tienes que venir aquí arriba y luego ya vas a... A las setas. Oh, oh. Si la música se ha ido. Mejor hay que desconfiar, Oh, furia. Esto es para... Para el ataque básico, eso me encanta. O sea, para el disparo de la bruja. No me gusta esa para la música, Ah. Qué raro que esto sea usable bajo el agua, ¿no? Ah, no existe. Al otro lado. No hay aquí ningún... Nada, ¿no? Bueno. Será una vuelta. Probablemente. Vale, perdón. A ver. No puedo mejorar aún, ¿no? El ataque de la bruja. No, porque tenía 8 y eran como 39 o así. ¿Esto es el bosque? Ah, no. Esto es un caminete. Me flipa de cosas que me dejo. En plan, que no cojo. Pero todos estos los tengo en azul todavía. Cadena mágica. ¡Oh! Increíble. Precioso. Mira, y por ahí no puedo ir. Tampoco. ¡Oh! Sedimento impuro. Este no me interesa. O sea, bien, pero no me voy a quedar nunca así, Ok, nada, vamos a al sitio y ya está. Es que no llego. Necesito ahora un... No creo que sea un triple salto, creo que sea un lanzarse. Como Ori, que a veces se lanza de un lado a otro, hace un plan, un salto así raro. Creo que será algo así. Y así no, será más versátil, podrás ir a. Podrás llegar a más sitios. Sí, yo creo que será un lanzamiento. Porque ya solo había un camino, tampoco. Es que ¿ves? Todos los caminitos que hay por derecha, izquierda, y en el templo fúngico este también, es que tendrán mil mierdas. Mejor juego fuera de cámara si pillo alguna cosilla. Aunque lo mismo dije del Witcher y fíjate. Lo que he jugado. Oh, boss. Ojo, se viene, Veterano Gerard. Probamos esto. Vale, no ha funcionado. ¡Jojojo! El parry.
Soy yo, no le quitamos una putísima mierda. No le quito nada, ¿eh? Ay, es que, vale. Por suerte es fácil de esquivar, como... Ahí he fallado. ¡Ay! Nos quita bastante, ¿eh? El parry. ¿En serio? Ya que me mate. Gerard. ¿Eso de qué es? Gerard. ¿De qué anime es eso? ¿De qué es? No lo sé. Ah, de Fairy Tail. Gerard. Cada vez que Elsa lo dice, lo tenía que decir. O sea, cada vez que Elsa pedía a Gerard, tenía que decir un Gerard. Oye, loco, de verdad. Hay que hacer el giro a todo, al todo. Madre mía. ¿Se cambia la velocidad de ese ataque? Porque este tío me parece muchísimo más duro que la maga. Claro, ha tirado la tercera fase. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Claro, es que me dirás, ¿qué hago contra tres ataques de esos? Voy a spamear el disparo. Primera fase a hostias y ya está.
Si no fallo. No entiendo la gracia de romper la guardia si no puedes hacer nada. O sea, puedes pegarle y ya está. Tampoco es que lo puedes usar para cortarle muchos ataques o algo así. No sé, no vale nada. Tienes que hacer el giro este. Vale, ahí me ha dado. Vale, por favor, bruja, dale donde toca. No. Es que ya estoy mal. ¿Cuánta vida tiene, hermano? Es una barbarie esto, ¿eh? Joder. ¡Oh, Dios! Es que no espero eso, ¿eh? Me curo. Me voy a curar. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No soy súper idiota! ¡Ay, no! Te va a matar. Calla y anda. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿Me llega a matar un golpe? Tu mazo. Impuros desgraciados. Malditos. ¡Malditos! Ah, tiene lore este señor. Puedo distinguir las voces de los aldeanos desde mi cabaña. Voces temerosas. Hablaban de mí como un impuro recién llegado del fuerte. Elegí entrar en los caballeros inmortales para protegerlos a todos. Hay momentos en los que incluso desearía ser purificado. Pero la doncella blanca de la fuente no debería cargar con semejante peso. Vuelvo a oír voces. Esta vez pertenecen a la doncella blanca de la fuente y a una niña. Y pensar que quien era una chiquilla se ha convertido en la tan increíble doncella. Me había olvidado de cómo sonreír, pero antes de darme cuenta estaba haciéndolo. Quizá debía ser esta niña quien cargue con el peso de purificarme cuando enloquezca. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme consciente. Pero protegeré a estas muchachas mientras conserve mi lucidez. Todo sufrimiento se vuelve insignificante cuando pienso en lo que ellas deben cargar. Veterano Geralt. Utiliza un gran martillo para propinar un último y devastador golpe. Es una técnica de ejecución lenta, pero de amplio rango y efectiva a lanzar a enemigos. El comento Geralt lo considera el mejor guerrero de los caballeros del castillo real. Aunque en la villa lo consideraban un héroe simbólico y daba todo por los demás, pasó sus últimos días en soledad.
Martillo del gigante en el aire. X más abajo con la técnica. Caes en picado y atacas una onda expansiva al impactar, rompiendo suelos frágiles. Lanzas en un lugar alto, mejora el ataque. Quiero. ¿Pues esto es gratis o tengo que tener a Geralt puesto? Ha defendido su aldea hasta el final. Un guerrero valiente, en efecto. Había dos doncellas en el recuerdo. ¿Solías venir a esta aldea con tu madre? Sí, porque no lo tengo equipado. Pero esto no hace daño, ¿no? Bueno, no debería. Ahora quiero volver a ir investigando mierdas. Ay, ¿por qué he hecho eso? Dibujo de la villa. Esta roca y un dibujo me muestra a doncella blanca a la fuente jugando con los niños de la villa un solo día. Un soleado día. Doncella en picado. ¡Oh! ¿What? ¿Se habrá estado escondiendo con los demás niños de la aldea? Plegaria a doncella blanca. Aumenta los puntos de vida recuperados a las doncellas sanadoras. Un deseo efímero dejado por una doncella blanca junto antes de morir. ¿Cuántas doncellas blancas había? Descansa en paz, doncella. He querido rezar por ella. 70 en vez de 71. Desgraciados. Solicitud la vía 2. Prohibido acercarse a las catacumbas. Aviso, debido a que se están cerrando los impuros de Finisterre en las catacumbas para evitar contagios, todo acceso al subsuelo queda prohibido. Asimismo, encubrir los impuros es un delito, por lo que van a notificarse inmediato a los caballeros del reino si se tiene constancia de ello. Madre mía. Imagínate la peste negra, ¿eh? Furia impura. ¡Eh! ¡Oh! No puedo seguir. Porque no puedo bajar a ningún lado, ¿verdad? ¿Y por aquí qué había? Entiendo que era la cosa, es que tienes que ir a la zona baja. Aquí que llegas a un punto sin retorno. Llegas a la zona baja, pillas lo de nadar. Y ahora que tenemos lo de nadar y lo otro, a lo mejor podemos ir por aquí abajo. No es 53 minutos, ¿eh? Tampoco vamos a seguir mucho más. Ah, es que está guapo. Ay, número de esos infinitos. Es que está guapo. Mira, me la voy a poner aquí, ¿eh? ¿Tengo más ranuras? Tengo una ranura. Me pongo esto. Total, total, para aquí. Y esto puedo mejorar una gran cantidad de nada. Joder, estas mierdas, pero es que... A ver, no me quita, ¿no? Porque esto requiere almas antiguas, furias impuras, y estos son... Ah, bueno, sedimentos, claro. Lo que quiero es mejorarme el golpe este, me parece el mejor. Entonces, vale. ¿Lo dejamos aquí? ¿O sigo un rato? Vamos a intentar... Claro, el megasalto no lo tengo, entonces por ahí no me interesa tampoco ir. Ay, no puedo usar el mega martillo aquí abajo. ¿Qué había aquí que me impedía pasar? No me acuerdo. Ah, hay una pared. Ahí. Bueno. Entonces hay que buscar un sitio donde pueda utilizar mis nuevos poderes para encontrar un nuevo camino. Que lo habrá, sin duda. Pero la pregunta es dónde. Hacemos un viaje rápido. Y miramos. ¿Dónde me suena que haya... No, aquí había un salto que no se sabía llegar. Ahí arriba no sé lo que hay.
Me vamos a ir ahí. Ahí abajo, a ver qué hay por ahí. Estamos explorando. A ver cómo va esto. Es lento de la hostia. ¿Mata? No mata con golpe. Ah, eso le hace muchísimos perder muchísimos puntos. No te imaginas cuántos. Oh. ¿Qué me dices? ¿Desde más arriba? Me gusta más la espada. Y el cacharro este de la bruja. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Y aquí habrá una puerta, probablemente. ¿No? ¡Oh, oh! Ah, se muere. Vale, bien. Que le vaya bien. ¡Jole! Ah, mira, ya me puedo poner lo de recibir menos daño. Super chachi. ¡Ah, no, 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 hijo de puta! No me ha gustado eso, ¿eh? A ver si hay algo aquí. ¡Uy! ¡Ole! Anillo de gigante. Aumenta el gigante el daño de tus ataques sobre la tierra. Eso lo quiero, ¿eh? O sea, me lo quiero poner. ¡Oh! Y además esto. Esa joven, la guardiana, está en el subsuelo. Madre mía, aún no lo hemos pillado todo, ¿eh? Aquí no habíamos estado en este área. A lo mejor no, ¿eh? ¿Cómo puede ser que aún me queden cosas? ¿Qué me queda? Ah, claro, el cofre este. ¿De aquí llego? Aquí no llego. ¿Ves? Me hace falta... Jolín, qué mal. ¿Saben dónde están las catacumbas? Puede ser, ¿eh? De enemigo, la verdad. ¡Oh! Completamente inesperado. No, no se les puede matar. Se explotan ellos a sí mismos. Hay que hacerles mucho daño de golpe para matarlos. Oh. Ah, mira, ya lo tenemos todo. Jolín, como que feliz soy cuando en una sala lo tengo. ¡Ay! Pero no puedo pasar. Madre mía, otro sitio que no tiene nada. O hay que subir. Habrá que subir desde arriba. Ahora me vendría bien que me mataran. Hay que ir desde arriba para abrir esa palanca. Hay que ir desde arriba. Sí, sí, sí. Hay que ir desde arriba. Vamos ahí, a ver. Quita, hombre, pesado. No es por aquí, pero bueno. No, no, no es por aquí. No voy a ir por ahí. ¡Ay, no! ¡No quería! Que me maten mejor. Ya llevamos una hora, ¿eh? Vamos a ver si por ahí hay algo. Que me maten.
Aguardo que me maten. Mátame. Dame muerte. Si es que si no hay precio para morir. Si te bajara el nivel o algo, yo qué sé. Bueno, el nivel, ¿para qué vale el nivel? No sabemos. Oh, misiones. Anda. Ah, bueno, pero son como... Son como... O sea, son misiones, son cosas que has hecho. Permiso. Tiene que haber una bajada. Ahí estás. ¡Ay, coño! Entonces no puedo. Porque necesito subir arriba. Me mata, punto. Dios, esta es la zona asquerosa esta, ¿eh? Es que no puedo. Fuck, pues qué mal. Y esto no se abre ni nada. No. A ver, que ahora el pesado este no me va a dejar pasar. Pues no lo sé. Intentaré fuera de cámara explorar un poco. Voy a dejar ya de jugar. Fuera de cámara daré... ¡Ay! Mira, ay, mátame. Daré un par de... Bueno, mátame y guardo. Daré un par de vueltas fuera de cámara, a lo mejor. Toma el tembleque. Y nada. Damos un par de vueltecicas. Y veremos a ver qué cosas me he dejado. Y qué... a ver. Esto pesa dos, claro. Bueno, pero esto es una mierda. Me gusta. Esto... ¡Oh! ¡Ah! Alma impura. ¿Ves qué? ¡Ah! ¡Qué mejoro! Vamos a bajar eso. Daño aumentado. Tremendísimo el petardazo este, ¿eh? Ahí si me gusta una habilidad, me quedo con ella. ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito.